Pues muy bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a hablar hoy de la visita del apóstol Pablo a la ciudad de Corinto, esta ciudad puesta precisamente en un istmo que une la parte principal de la península griega con la parte más baja, el Peloponeso allí, y que está en un lugar estratégico porque Corinto estaba situada en un lugar donde tenían a un lado un mar y al otro el otro. Es decir, estaba puesto, diríamos, sobre dos mares. Y eso, pues, había facilitado que tuviera un comercio muy próspero. Era un lugar de mucha riqueza. Un lugar que, por cierto, había sido destruido más de casi 150 años antes. Había sido destruida por los romanos. Y luego más tarde Julio César había reconstruido la ciudad. De manera que era una ciudad muy nueva, una ciudad rehecha de las ruinas antiguas y que había alcanzado, como digo, un nivel muy grande de desarrollo y de prosperidad. El apóstol, pues, desde Atenas va hasta Corinto. Y una cosa hemos de recordar y es que en Atenas, a pesar de ser el gran centro de la cultura griega, no valoraron realmente con gran intensidad el mensaje de Pablo. En Atenas a las cosas quedaron más bien, yo diría, tibias. Fue una recepción tibia y claro que hubieron conversiones, hubieron creyentes, hubieron personas importantes incluso. Pero es curioso que la ciudad de Atenas no parece que se distinguiera por haber tenido una gran iglesia, porque desde luego no hay ninguna carta dirigida a los atenienses, a la iglesia de Atenas. Pero no es lo mismo, no ocurre igual con la iglesia de Corinto. El apóstol desde Atenas viaja hasta Corinto y, como siempre, él va a hablar y a presentar el Evangelio a la sinagoga. Este es, como ya sabemos, el método que él utiliza. Fijaos, capítulo 18, versículo 4, dice: y todos los sábados discutía en la sinagoga y persuadía a judíos y a griegos. Ya sabemos que en las sinagogas no solamente había judíos, sino griegos, que estaban muy interesados en el judaísmo como única religión monoteísta, única religión con un solo Dios. Y entonces a muchos griegos les había interesado esto y se habían acercado mucho al judaísmo, la única representación de una religión con un solo Dios, y cuando el apóstol predicaba en estos sitios, también estos griegos se interesaban por el mensaje del Evangelio del apóstol Pablo. ¿Por qué? Pues porque primero el apóstol era judío y entonces él, la gente los veía a Pablo pues como un judío, pero que traía un mensaje nuevo sobre el Mesías y sobre el desarrollo del plan de la salvación y sobre la resurrección de los muertos. Todo esto era una cuestión fundamental para él. Así que entonces vemos algo importante, y es que el apóstol viene a Corinto y lo primero que ocurre es que allí se encuentra y conoce a una pareja de judíos, un matrimonio, llamado Aquila y la mujer Priscila. Ambos estaban allí porque habían tenido que salir de Roma. En Roma había habido una expulsión de judíos, ¿verdad?, ordenada por el emperador, y ellos habían ido a refugiarse precisamente a Corinto. Y ellos eran personas que se ganaban la vida pues fabricando tiendas de campaña. Hacían tiendas de campaña. Las tiendas de campaña se utilizaban mucho en aquel entonces, pues primero por los ejércitos. Los ejércitos llevaban sus tiendas de campaña, pero también muchos viajeros, las caravanas de comerciantes que iban de un lado para otro. Toda esta gente utilizaba las tiendas de diversos tamaños, de diversas maneras y formas. Y ellos eran expertos en fabricarlas,
¿verdad? Y entonces resulta que también el apóstol Pablo había aprendido este oficio. El apóstol Pablo era un hombre que siempre que había podido, con sus manos, pues había hecho trabajos para ganarse la vida, para sustentarse. No tenía ninguna riqueza personal, ni había nadie que realmente lo sustentara de una manera regular y continua. Así que él también tuvo que trabajar muchas veces en este oficio. Y por eso, pues se quedó allí en Corinto, entre otras cosas porque había conocido a este matrimonio judío. Pero eso sí, todos los sábados iba a la sinagoga y allí discutía con los judíos y persuadía a algunos, tanto judíos como griegos, y de esa manera pues estuvo una semana seguramente, poco tiempo, porque luego a continuación llegaron Silas y Timoteo, que habían venido desde Macedonia, y allí pues estaban reunidos con ellos. Y como dice Pablo, fijaos en el versículo 5, estaba dedicado completamente a la palabra, declarando enfáticamente a los judíos que Jesús es el Mesías. Esta era la cuestión importante en un contexto judío. Para los judíos la cuestión principal era saber qué ocurre con la promesa de un Mesías, de un Salvador. Esta era, porque naturalmente la función del Mesías era el traer la salvación, no solamente en la predicación o como un mensaje, como no, la salvación la traía él en su propia vida, con la rendición de su vida, es decir, dándose él a sí mismo por nosotros. Ese es el costo de nuestra redención, el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre de una víctima inocente. Y ahí tenemos la función del Mesías, en su carácter glorioso como el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Pues bien, ese mensaje es el que empieza él a predicar en Corinto. Pero recordemos algunas cosas también acerca de esta ciudad, o más que esta ciudad, de la iglesia que se establece a continuación. Gracias al ministerio del apóstol, se crea, surge en Corinto una iglesia importante. Y esto lo sabemos cuando leemos las dos cartas que él escribe a los corintios. Las tenemos en la Biblia, pero antes de esas dos cartas había habido otra carta, porque él menciona en 1 Corintios 5:9, él menciona esta carta. Él dice así: os he escrito en la carta que no os juntarais con fornicarios. Pero no quise decir con los fornicarios de este mundo o con los avaros y ladrones o idólatras, pues entonces os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí entonces no juntaros con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario o avaro o idólatra o calumniador o borracho o codicioso, con ese tal ni aún comer. Vaya, que en la primera carta, es decir, no en la primera, sino en la anterior a la primera que tenemos aquí. Esto lo está diciendo, estas palabras que he leído, en la primera carta a los corintios. Pero fijaos que está mencionando otra carta. Es una carta que no ha llegado hasta nosotros, por supuesto, porque así lo ha destinado la providencia de Dios. Esa anterior carta a la primera Corintios no nos ha llegado. Pero fijaos ya lo que está diciendo. Cuando han pasado unos 3 años solo de la visita primera
de Pablo a Corinto. Más o menos en el año 51 el apóstol llegó a Corinto y allí estuvo un año y medio. Y pongamos un poco más de tiempo, porque había escrito ya una carta, y luego escribe esta que tenemos nosotros como primera de Corintios, y luego escribe otra que es segunda de Corintios. De manera que va corriendo el tiempo, pasan 2, 3 años más con todo eso, y cuando leemos las dos cartas que tenemos, que llamamos primera de Corintios y segunda de Corintios, cuando leemos estas cartas nos damos cuenta de que en la iglesia de Corinto se había formado una situación, se había creado una situación verdaderamente lamentable y triste, porque al poco tiempo se habían comenzado a producir divisiones, disensiones, peleas internas y toda una serie de actos que son improcedentes y impropios de la fe cristiana y de los cristianos, tanto incluso que actos de inmoralidad de tipo sexual y de otros tipos que había y que aquí lo menciona. Os escribí entonces, es decir, la primera carta que él menciona aquí, que no os juntéis, dice, no con la gente mala del mundo, porque si no os juntáis con la gente mala del mundo, ¿cómo les vamos a hablar del Evangelio? De manera que los que están y pertenecen a este mundo, que no son creyentes, pues de alguna manera tendremos que acercarnos a ellos, a hablarlos. O sea que yo no lo digo esto, os digo que no os juntéis con fornicarios, sino que no os juntéis con un hermano o con alguien que llamándose hermano, dice, fijaos, llamándose hermano, sea fornicario o avaro o idólatra o calumniador o borracho o vicioso, con ese tal ni aún comer. El término fornicario entra en corrupción de tipo sexual, pero de muchos tipos, y bueno, incluso cualquier manifestación de infidelidad a Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se llama fornicario a Israel porque adora a otros dioses, adora a los ídolos, y se dice de Israel que ha cometido fornicación porque es una infidelidad. En esa palabra fornicación tenemos la idea sobre todo de infidelidad a alguien con quien estamos estrechamente unidos. Esa es la idea de la palabra. Pero aquí lo está diciendo. Os escribí esto, que no os juntéis con nadie que sea llamándose hermano. Esto es lo grave, es esto. Pues sea fornicario, o avaro, o idólatro, o calumniador, o borracho, o codicioso, con ese tal ni aún comer. ¿Por qué dice esto? Parece muy duro. No tengáis relación con esa persona. Porque mientras continúe diciendo que es un creyente, por lo tanto que lo tendríamos que tener como hermano en la fe, pero al mismo tiempo está practicando una vida de disolución, una vida completamente fuera de la ley de Dios, pues con esa persona no podemos tolerar, no podemos admitir esa doble vida. Le tenemos que hacer saber que o la una cosa o la otra. O es creyente, luchando como sabemos todos contra el pecado y contra el mal, pero que se esfuerza y que realmente no quiere transgredir la ley de Dios, o es una persona del mundo simplemente, no creyente. Si no es creyente, podremos acercarnos ahí a hablarle del Evangelio y para que se arrepienta. Pero si de una manera atrevida y cínica está diciendo yo soy creyente y se mantiene allí dentro de la iglesia como creyente, pues tendremos que decir
hay que hacer algo, porque no es compatible que una persona se llame creyente y figure como creyente, pero que luego su vida sea una cosa tan distinta. De manera que esto ya lo escribió en la primera carta, antes de esta que llamamos nosotros primera carta. Porque aquí, en la primera que tenemos en la Biblia, vuelve el apóstol a hablar de estas cosas. Vuelve a decir, no es posible que estéis dando culto a Dios y al mismo tiempo a los ídolos. Y ahora hablaremos de ese tema. Pero quede claro que el conjunto de la labor de Pablo en la iglesia de los Corintios, a la iglesia de los Corintios, diríamos que tiene una nota muy alta. El apóstol se esforzó mucho en predicarles el Evangelio. Estuvo un año y medio en Corinto, más que en ningún otro sitio. Tal vez a excepción de Roma, no sabemos cuánto tiempo duró él en Roma y qué viajes pudo hacer desde Roma aún, pero lo cierto es que Corinto recibió el Evangelio con una gran con un gran detalle, con una gran profundidad, porque año y medio estuvo él enseñándoles. Y entonces, porque naturalmente hemos leído esto en el libro de Hechos de los Apóstoles, dice que en el capítulo 18:11 dice, así que se asentó allí, se estableció allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Esto está en Hechos 18:11, hemos leído antes. Bueno, pues sin embargo, yo quiero hacer notar primero de todo algo, y es que el apóstol, que muchas veces lo vemos con un carácter verdaderamente estricto y duro en la manera en que él habla a las iglesias o a algunas personas, sin embargo, él siempre guarda en su corazón esas palabras de amor, de fraternidad, cálidas y de alabanza incluso. Y por esto, cuando les escribe esta carta a los Corintios, fijaos que en el capítulo 1, versículo 4, les dice, doy gracias siempre a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Jesús el Mesías, por cuanto en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio del Mesías fue confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, aguardando la manifestación de nuestro Señor Jesús el Mesías, el cual también os sostendrá hasta el fin para ser hallados irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesús. Esto quiere decir en el día en cuando el Señor Jesús vuelva, cuando Él venga de nuevo. Esto es la esperanza hasta la venida del Señor. Bien, así que ahí tenemos esta cuestión clara, directa, que el apóstol pues pronuncia de alabanza a los hermanos de Corinto. Pero claro, también cuando avanzamos en la lectura de esta carta, que ya es segunda carta, en realidad en el orden de todas las cartas que escribió, y sabemos que él había escrito anteriormente diciendo, no os juntéis con alguien que llamándose hermano sea fornicario, sea borracho, sea tal y tal, tal. Lo cual quiere decir que ya en aquella carta le había llegado noticias al apóstol que él ya no estaba aquí, ya no estaba en Corinto, claro, y que le habían llegado noticias, digo, de que las cosas en la iglesia no andaban bien. No andaban bien. Corinto, la iglesia de Corinto, es un ejemplo de cómo
el mensaje puro, limpio, transparente del Evangelio, ¿cómo se puede llegar a tergiversar y se puede llegar a corromper? Es importante leer esta carta. Y la segunda carta, que en realidad es la tercera carta. Es importante leerlas, porque recordando esto, el dato histórico que tenemos aquí, de que el apóstol se estableció en Corinto durante un año y medio, enseñando, y cuando parecía que había algo sólido, parecía que había algo verdaderamente importante en aquella ciudad, había prosperado la iglesia mucho, se había multiplicado, más que en Atenas, más que en otros lugares que hemos comentado en otros momentos, como por ejemplo en Tesalónica o en Filipos, o más que, podemos decir, hablar incluso de Derbe o estas ciudades, donde habían quedado iglesias establecidas. Pero una de las más numerosas, de las más importantes, fue Corinto. ¿Qué iglesia más importante? Pero, ya vemos, cuando se lee esta carta, que surgieron divisiones entre ellos. Dice, fijaos en el capítulo 1 de Corintios, de primera de Corintios, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, la familia esta, que hay contiendas entre vosotros. Y quiero decir esto, que cada uno de vosotros dice, yo ciertamente soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo del Mesías. ¿Ha sido dividido el Mesías? ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias de que a ninguno de vosotros bauticé sino a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que en mi nombre fuisteis bautizados. También bauticé a la familia de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Fijaos cómo eso era un acto, hasta un punto, diríamos, que era menor, porque, como dice, no me envió el Mesías a bautizar, sino a evangelizar. El bautismo es una señal. Es una señal ordenada por el Señor Jesucristo, por supuesto que sí, y hemos de cumplir con esa orden del Señor Jesucristo, porque ese es el emblema y eso es la señal del pacto de Dios, pero lo que importa, claro, es que la palabra llegue a nosotros. Eso es lo que importa, sin despreciar el bautismo, por supuesto, nunca. Pero él dice, yo no he hecho nada por vosotros más que enseñaros la palabra de Dios. ¿Cómo es que uno dice yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, Cefas era Pedro, yo soy del Mesías, yo soy de Pablo? Disensiones, divisiones entre ellos, y no eran menores, no eran pequeñas, eran grandes luchas, grandes peleas que llevaban ellos. Y claro, la relación entre las personas allí, entre los miembros de la iglesia, era una relación cada día peor, porque habían envidias, habían celos, habían desprecios unos a otros, y todo eso es lo que estaba pasando ya en la iglesia de Corinto en esos momentos, más otras muchas cosas que leemos en estas cartas. Casos de corrupción, herejías, aquellos que se levantan diciendo no hay resurrección de los muertos. Esto también ocurre en Corinto. De manera que dentro de la iglesia se forma un grupo importante diciendo no hay resurrección. Y el apóstol escribe en el famoso capítulo 15 de esta carta unas palabras muy fuertes, muy duras. Bueno, ¿cómo es que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la obra suya no sirve de nada, estamos igual.
somos los más miserables porque nos hemos creído que Jesús era el Salvador y resulta que no lo es porque no ha resucitado. Y todo ese lío y todas esas diferencias iban poco a poco destruyendo la iglesia de Corinto. Y eso no ha parado, no se ha detenido. Lo que ocurrió en Corinto ha ido ocurriendo luego a lo largo de la historia de la iglesia. Ya iremos viendo en esa historia de la iglesia, poco a poco, cómo ya desde el principio, desde tiempos bíblicos, desde los tiempos apostólicos, pues ya hay estas herejías. Los que no creen en la resurrección, los que creen que Jesús no vino en carne, el Mesías no se encarnó, y así otros muchos, ¿verdad?, que iban poniendo sus propias ideas. Ideas que siempre, y esto es lo curioso, estaban copiadas. Las herejías, todas, son copia de filosofías o de ideologías de este mundo. Esa es la cuestión. Y estaba leyendo un pequeño capítulo, breve capítulo, en las obras del conocido Francis Schaeffer. Vosotros conocéis ya este nombre porque tenemos alguna cosa traducida de él. Hace poco compré las obras completas de Francis Schaeffer y tiene él en uno de sus volúmenes y al final un capítulo que vale la pena traducir, porque además el título de este capítulo ya llama la atención. El título es El gran desastre evangélico. El gran desastre evangélico. Y habla aquí lo que él considera el gran desastre evangélico. Evangélico se refiere en general, desde el punto de vista de los cristianos en Norteamérica, se refiere al protestantismo, sobre todo al protestantismo que pretende ser fiel. Fijaos, el que dice, sí, sí, la Biblia es la palabra de Dios. Porque luego está el protestantismo liberal, que más o menos dice, sí, aquí hay algunas cosas que son de Dios, pero esto está mezclado y tal, y ponen en cuestión la Biblia. Eso es una parte importante del protestantismo liberal en Centro Europa y en Norteamérica y en muchos países. Pero evangélico aquí significa casi lo mismo que en España, es decir, las iglesias que presumen de que sí, yo la Biblia ya lo creo, y todo el mundo va con la Biblia en la mano, y la Biblia, aunque no se conozca mucho, y aunque en realidad se haga poco caso de ella. Él empieza el capítulo este, así improviso la traducción, dice acomodación. ¿Cuánto ha crecido y se esparce esta mentalidad de la acomodación? Acomodación quiere decir ponerse en el molde de las cosas de este mundo, de las ideas de este mundo. Acomodarse a lo que hay en el mundo. Dice, ¿cuánto ha crecido y se está expandiendo esta mentalidad de la acomodación? En los últimos 60 años, han dado lugar a un desastre moral. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Lamentablemente, debemos decir que el mundo evangélico ha sido una parte del desastre. Más que esto, la respuesta evangélica en sí misma ha sido un desastre. ¿Dónde está la voz clara que hable de los asuntos cruciales de este día con respuestas
claramente bíblicas y cristianas. Con lágrimas debemos decir que no existe y que hay un gran segmento del mundo evangélico que ha sido seducido por el espíritu del mundo de este tiempo presente. Y así continúa. Este es el principio de este capítulo y luego él desarrolla todos estos. Pero sobre todo es la idea de la acomodación. Dice, la iglesia de nuestros siglos, del siglo XX, XXI, es una iglesia que se ha acomodado a la mentalidad del mundo. Y en gran parte hemos de darle la razón. Es la copia que yo he denunciado también muchas veces, porque el principal problema es de que no existe una vida propiamente cristiana, un modelo, un ejemplo, en definitiva, una actitud, sobre todo de enfrentamiento a las ideas de este mundo. Y ese es el problema. Esto lo dice Francis Schaeffer. Y en toda su obra, sus 5 o 6 volúmenes, él está insistiendo en eso, a lo largo de la historia, pero enfocando principalmente en nuestro tiempo, hasta llegar a decir, pues sí, es un desastre, porque la iglesia de hoy ha copiado, ha remedado la mentalidad y la forma de hacer y de obrar de este mundo. De manera que, en lugar de ofrecer una resistencia, la que Pablo ofrecía cuando iba a las sinagogas. Él no iba a predicar lo mismo que se predicaba en las sinagogas. No, él iba a predicar otro mensaje, diferente. Y no predicaba lo mismo que se predicaba o se hablaba en los foros romanos o en los foros griegos, en las filosofías de aquel tiempo. No, no, él iba a enfrentarse a ellas, a dar un mensaje diferente, distinto, que está contenido en la revelación, en las escrituras, de las que forma parte los propios mensajes del apóstol Pablo. De manera que ya veis que la misión de este hombre es una misión muy ingrata. Claro, por eso lo reciben a palos en todas partes. Lo reciben a palos. Lo apedrean, lo apalean y lo lanzan fuera de las ciudades, lo expulsan, porque no quieren escuchar eso. Ellos quieren escuchar algo que se acomode al mensaje que ellos dan. Y en este mundo exactamente igual. Y por eso, naturalmente, muchas iglesias han claudicado a predicar con el evangelio, vamos a decir, desnudo, claro, el evangelio crudo, y en vez de eso, pues se ha hecho pues esa especie de pastel, ¿verdad?, agradable y bonito, que se parece pues a las tartas de este mundo, de los mensajes de este mundo. Siempre volvemos a lo mismo, a declarar que sobre la naturaleza humana pues es la bondad, el pecado no existe, que son cosas esporádicas, el carácter humano, que todo eso se puede reconducir, que todo eso se puede apaciguar, que tal, etcétera. No hay una ley divina que sea respetada. Bien, así que en Hechos lo que tenemos es que esta fundación de la iglesia en Corinto, que el apóstol, por otro lado, nos recuerda el amor hacia ellos, porque a pesar de todo lo que está ocurriendo aquí, él habla a la iglesia de Dios, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Jesús el Mesías, porque los hay, los había, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, Señor de ellos y nuestro. Gracia a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías. Y así
da gracias a Dios por ellos, etcétera, pero luego dice, pero hermanos, yo me he enterado, me han informado de lo que hay entre vosotros. Primero, divisiones, luchas y envidias. Segundo, corrupción. Tercero, idolatría. Cuarto, herejías, como la de la resurrección. Todo eso está ahí. ¿Y de dónde viene eso? Viene de que estáis copiando el modelo del mundo. Estáis copiando el modelo. Y este es el mensaje que Francis Schaeffer nos da en sus libros. Es una llamada a la Iglesia de Dios en el mundo, diciendo, hermanos, a todo el mundo, a todas las iglesias, a todas las denominaciones, cuidado, que estamos copiando al mundo, que muchas de las ideas, de las doctrinas, de las formas de vida, de la conducta en general del ser humano hoy, del cristiano, resulta que es una copia de lo que vemos alrededor nuestro. Ese es el mensaje. Y creo que en esto, Francis Schaeffer, yo tuve el privilegio de conocerle y de estar en muchas de sus conferencias allá en Escocia cuando él iba allí a dar conferencias a los estudiantes en la universidad. Pues esto es lo que él ha dejado como su mensaje, como su herencia. Menos mal que ha quedado por escrito, pero él lo dice con lágrimas. Dice, la Iglesia de Dios está fallando porque en vez de dar el mensaje de la Biblia, pues organizan toda una serie de actividades y de cosas y habla de una manera que es para acomodarse a las filosofías de este mundo. Hermano, dice, esto no puede ser así. Hay que sacudir las cosas. Tenemos que recibir una sacudida de parte de Dios. Y bueno, ahí es interesante leer toda la cuestión suya, como esto no es solamente cosa del siglo XX y XXI. Él hace una historia de la Iglesia a través de los tiempos también, al mismo tiempo que habla de estas cuestiones, cómo influyó el Renacimiento, cómo influyó el liberalismo alemán y todas estas corrientes que la Iglesia las ha absorbido. Y la Iglesia tendría que estar blindada y rechazando eso para decir, frente a todo eso, tenemos un mensaje diferente. De manera que lo que digo, y con esto termino, estemos alerta. Alerta, porque es tan fácil que se cuele en nuestra mente, que se introduzca en nuestra mente principios intelectuales, morales, que no son cristianos, que entran sin darnos cuenta. Y luego lo que nos sorprende, lo que nos choca es lo que dice la Biblia, como diciendo, uy, esto como es así. Y bien, ahí tenemos pues la tarea de Pablo en Corinto. Creo que iremos viendo a lo largo del libro de Hechos de los Apóstoles, poca cosa más sobre Corinto, no queda hablar más, pero realmente yo creo que aquí tenemos una lección enorme, precisamente porque han quedado las cartas escritas poco tiempo después de que el apóstol se marchara de Corinto, por los informes que le habían llegado. Muy bien, pues aquí dejamos, hermanos, hoy, y creo que es una materia para pensarla a fondo, para que todos nosotros estemos dispuestos siempre a revisar ciertas prácticas de vida, de pensamiento, ciertas maneras de ver el mundo, de ver la vida, que no son cristianas, porque nosotros tenemos una orientación diferente. Y por eso os insto a que hagamos esta lectura intensiva de la Biblia, que ya a partir del día 1 de este mes sería el libro de los jueces. Os recomiendo que leáis el libro de los jueces. No tiene tanta materia árida como
el libro de Josué, porque el libro de Josué, pues, con sus con genealogías y con la distribución de los territorios, pues yo sé que era un libro donde hay cosas bastante áridas, digamos, propiamente, que incluso se pueden saltar esas partes, no tiene interés más que cuando uno está buscando un dato concreto. Pero el libro de los jueces es diferente y es un libro importante porque también coincide con esto que estamos hablando. Ya ves que no es único. En el libro de los jueces encontraréis el famoso dicho que en aquel tiempo cada uno hacía lo que le parecía bien a sus ojos. Lo que en su opinión le parecía bien, diríamos hoy. En aquel tiempo todos hacían según les parecía bien en su opinión. Bueno, naturalmente es el desastre y lo tuvieron que pagar fuerte porque sus enemigos los arrollaron y clamaban a Dios: Señor, líbranos ahora, y Dios les libraba, pero luego volvían otra vez a lo mismo, copiaban exactamente todo lo que veían en las naciones alrededor, en los pueblos alrededor. Y eso sí, cada uno hacía lo que quería. Algunos piensan que eso es lo ideal, la iglesia tendría que ser así, que cada uno haga lo que quiera. Pues no es el mensaje de la Biblia. Cada uno no puede tener una doctrina, cada uno no puede tener unos principios de conducta según le parezca, porque tenemos una orden estricta del Señor y un camino marcado. Y eso es todo por hoy, hermanos y hermanas. Que el Señor os bendiga, que haga que su palabra quede en vosotros, more en vosotros, y que nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestra conducta, todo eso sea, nuestra manera de hablar, todo sea en conformidad a su santa palabra.